Hace unos días nos encontramos en redes esto que vais a escuchar. Ens veiem obligades a donar de forma gratuïta la nostra collita de navelina ecològica. Hola, sóc Sara, filla d'Abel Soler i d'Esther. Des de que va faltar mon pare, ma mare i jo s'hem fet càrrec d'este xicotet projecte. En setembre, el nostre comprador ens va dir que aquesta temporada comptarem amb ell. Però ara, en gener, ens ha dit que no ens va comprar res de la collita. Ens trobem amb el problema de que la nostra collita està als arbres. Tot l'esforç que hem ficat, no sols aquesta temporada, sinó des de que vam decidir que el nostre camp seria ecològic, es veu ara en perill, perquè la nostra taronja pot acabar al terra. Per això hem decidit que anem a donar tota la nostra taronja a tots aquells que vulgueu vindre. Sara Soler, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos a tope recibiendo mensajes, llamadas, no damos abasto. O sea que este vídeo surtió efecto, ¿no? Es decir, pedíais esto que acabamos de escuchar y la gente se ha volcado. Exacto, exacto. La verdad es que por el tema de pandemia que estamos viviendo, sí, hemos puesto turnos para que no se acumule mucho la gente en el campo, sí, y te puedo decir que hoy a las 3 de la tarde... Sí. Ya no cogíamos más cita para este fin de semana. Madre mía. Vamos a empezar por el principio, si te parece, Sara, porque en el vídeo nos dices que el comprador, en este caso, uh-huh, que os había dicho que sí os iba a comprar la naranja, os deja en la estacada. ¿Esto cuándo pasa? Pues mira, en septiembre nos dice que sí, que contemos con él. Sí. Es un cliente nuestro que se lleva toda la cosecha, uh-huh, y ya habíamos trabajado otros años con él. ¿Con él? Pero ahora en enero nos ha dicho que no se las puede llevar, uh-huh, y que ya no contemos con él. Entonces, claro, esto a mi madre y a mí nos ha dejado un margen de un mes de actuación. Claro. Claro. ¿Qué motivos os ha dado? Pues que no tienen tanta salida, que no puede hacerse cargo, que lo siente mucho. Que no tiene tanta salida. Con lo difícil que es cultivar, claro, en ecológico. En ecológico, claro, porque Jordi nos ha contado alguna ocasión que él quería intentarlo, transformar, uh-huh, sus campos en ecológico, pero que no podía por un problema del goteo, del riego y todo esto. Sí, ¿no? Exacto. Sí. Mucha gente cree que el ecológico es no tirar productos a las naranjas, sí, o a las cosechas, pero esto va mucho más allá. Es decir, nosotras pasamos inspecciones anuales, tenemos, sí, que presentar facturas de el abono que echamos que sea ecológico. En nuestro campo, por ejemplo, la comunidad de regantes, el agua que tenemos tenía productos fitosanitarios, entonces, claro, nos las tuvimos que ingeniar, claro, para tener nuestra agua, ¿no? Entonces, al final, mis padres, desde que empiezan hace 10 años este proyecto, ajá, se han encontrado con muchas trabas, sí, y a pesar de que la sociedad en estos 10 años sí que está cambiando, sí, y sí que está mirando más al ecológico, sí, aún falta un cambio muy grande para que estas cosas no nos pasen, ¿no? ¿Cuántos kilos más o menos tendréis en vuestro...? Nosotras hacemos una cosecha anual normalmente de 20.000 kilos. 20.000. Que ya sí, son. Estás escuchando que hay un compañero, sí, sí, vuestro, sí, tenía 72.000. Jordi, 72.000, que es una barbaridad, lo de Jordi. Pero en Avelines también, ¿eh? Igual, sí, como sí, les sí, digo. Sí, también Avelines. Sí, sí, sí. Y entonces decidís hacer esta acción, ¿no? O sea, ¿cuándo se os ocurre hacer esto? Porque no sé si será enseguida que os dejan tirados, deciros algo, sí, tenemos que hacer. No sé si es a la primera de cambio, pues, la primera idea. Hará una semana y media o así, mi madre se enteró de esto, una semana, dos semanas, sí, e intentó mover la naranja, pero aún así no surtió efecto, ¿no? Y al final dijimos, bueno, la cosecha va a acabar en el suelo, hay que hacer algo. Y dijimos, es que nos dan ganas de regalarlas, ¿no? Sí. Y a partir de esa idea un poco tonta que salió al principio, pues decidimos al final que preferíamos que la gente lo disfrutase en sus mesas, que disfrutase el momento de venir, coger la naranja, sí, antes de que algún intermediario se aprovechase de nuestra situación. Evidentemente. Ay, no, que a mí me parece un gesto de manifestación, Sara, uh-huh, buenísimo. Creo que, de verdad, era
Desgraciadamente, una de las mejores cosas que podíais hacer para reivindicar lo duro que es cultivar en ecológico, lo duros que son los intermediarios y qué ocurre cuando lo dejas todos en manos de una cooperativa, de un comprador, etcétera. Yo no sé si, claro, imagino que ahora con tiempo, para la temporada que viene, no sé si habréis pensado a lo mejor pues una página web, que la gente pueda comprar vuestras naranjas y se la podáis enviar. Imagino que sí, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, nos están haciendo propuestas, nos están llegando muchas cosas. Claro. Sí que es verdad que la página web la tenemos y la llevaba mi padre en marcha. Y era él el que se encargaba de hacer todos estos envíos de cajas y tal. Pero ya te digo, mi madre es educadora social y yo soy profe y cada una pues tiene su trabajo, ¿no? Y cuando mi padre, pues, desgraciadamente fallece, pues tenemos que hacernos cargo de ello, ¿no? Y compatibilizando al final nuestra vida profesional, que no tiene nada que ver, con este proyecto. Ahora seguiremos hablando de este proyecto porque hemos querido invitar también, por eso te decía lo de la página web y lo de vender las naranjas, a alguien que desde hace un tiempo decidió montar su propia empresa en Internet para vender esas naranjas. Naranjamanía.com. Paco Peiró, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos en los kiwis. En los kiwis. Ahora con los kiwis. Venga, estamos ahí con todo. Dándole a la delicata, ir podando y adelantando faenas. ¿Sí? Paco, ¿cuándo decides tú montar esta empresa en Internet? Y sobre todo, ¿por qué? No sé si tiene algo que ver con lo que estamos escuchando, ¿no? De eso del precio, bueno, de los intermediarios. Cuéntanos un poco. Sí, te explico. Bueno, esto no viene de ahora. Esto ya viene de hace mucho tiempo. Sí. Vale, el tema del campo ya hace muchos, muchos años que está reventado. Uh-huh. Y decidimos también por el tema de, porque ya hubo una crisis agrícola que desde entonces que no hemos salido, sobre el 2002, 2005. Uh-huh. Y en el 2002, bueno, en 2005 es cuando creamos naranjamanía.com. Uh-huh. Vale, para intentar quitarnos, pues eso, todos los intermediarios, intentar defender el producto. Uh-huh. Y hasta el día de hoy estamos ahí. El caso de Sara, desgraciadamente, el de Sara y de su madre, no son casos aislados, porque no es la primera vez que escuchamos que a alguien se le echa el tiempo encima, por lo que sea, en este caso por la pérdida de su padre, que se encuentran con que el comprador les dice a última hora que mira, ahí te lo quedas tú y ahí te lo comas. No son casos aislados, desgraciadamente. Yo no sé, Paco, que llevas mucho tiempo en esto, si esto desgraciadamente va a seguir sucediendo o hemos aprendido algo. Pues desgraciadamente yo creo que va a ir a peor. Ya. Entonces el tema es que influyen muchas cosas. Uh-huh. Están influyendo muchas cosas, están entrando producto de fuera. Claro. El consumo ha bajado por el incremento del IPC. Claro. Está caro el gasoil, está todo lo que vas a comprar está más caro. Uh-huh. Y también falta una base de cantera, vamos, o de estudios, o como lo quieras llamar, de campo, porque es que la gente ni sabe qué plantar, ni sabe qué hacer, ni nada. No, y, que la gente... y después estamos desamparados totalmente de las administraciones, que no les importa nada. Ahí está. Y tampoco reorientan a la gente, porque al final, si todos vamos, ¿qué plantamos y qué hacemos? Nadie, pues mira, esto vale más, voy a plantar esto vale más, y así... que está pasando lo mismo que está pasando con el caqui, que ahora están arrancando todos, pues al final es un problema que si no orientan a la gente desde arriba y les hacen una formación, pues la agricultura se va a pique. Y una cosa, Paco, también, que has dicho que es muy importante, y aprovecho que está Sara también, que es muy joven como yo, hay muy poca cantera de llauraors valencians. Sí. O sea, es que no nos enseñan a que podemos querer, ya no vivir de esto. Sí. No podemos quererlo. Vale, yo particularmente y desinteresadamente hago de asesor, porque a mí me llama mucha gente, vaya que entre comillas pues somos referente aquí en la Ribera Alta, sí, en el tema del tomate y del kiwi, porque en los cítricos ya te digo yo que da igual que hagas un buen cítrico que no. Yo también estoy en ecológico igual que Sara. Sí. Y sé lo que cuesta hacer un producto ecológico. Es que es muy complicado, es que es más complicado, lo decía Sara, es que es más complicado de lo que parece. Pero es que al final es un descenso del consumo generalizado. Claro. Y entonces no hay nada que hacer. O sea, es que ya yo le podía haber orientado, porque antes de regalar la cosecha, que me parece muy bien que lo haga, sí.
bueno, está también fábrica de para zumo de ecológico, que se paga bastante bien, a unos 3 euros el cajón. Mira. Y por lo menos ya sale mucho más rentable que lo convencional, pero mucho más, porque si ahora están pagando entre unos 60 y unos 70 lo que es la caja de 20 kilos, pues sobre 3 euros que está el tema de ecológico, pues es defendible, mira, y no asumes todos los costes que lleva el tema de ecológico, que son muchos. De todas maneras, Sara, yo quería preguntarte una cosa. Uh-huh. Porque en otra ocasión, creo que fue hace un año o por ahí aproximadamente, estuvimos charlando con alguien que tenía una huerta y no recuerdo exactamente el motivo, por qué era, no sé si porque no podía cuidarla o porque... No recuerdo exactamente el motivo, pero regalaba todos los productos de su huerta, ¿vale? Entonces, tenía un día, la gente iba, cogía lo que le apetecía y se lo llevaba. Pero la gente dejaba ahí como una especie de voluntad, ¿no? De donativo. Yo estoy convencido que a ti también te han ofrecido algo. Sí, por supuesto, la gente está muy concienciada con nuestra situación y por supuesto quieren hacer donativos, ¿no? También ha habido asociaciones que nos han hablado que trabajan con gente sin recursos, incluso alguna familia que nos ha comentado, mira, nuestra situación es esta y vuestra iniciativa nos va a venir súper bien, ¿no? Entonces, pues bueno, igual que hay gente que quiere hacer donativos, también hay gente que gracias a esto va a tener más recursos. Totalmente. Y que va a poder llegar a más personas, ¿no? Porque al final a mí lo que más me impacta, más allá de ecológico, de convencional, sí, es ver cómo en mi pueblo hay campos enteros con naranjas colgando que se arrancan. Y después hay gente que pasa hambre y que no tiene nada para comer, ¿no? Y al final, no sé, yo creo que es lo que está comentando Paco también, que no es una cuestión de la elección del consumidor. Es que el sector primario en nuestro país no está protegido y son las administraciones y son los políticos los que tienen que legislar para protegernos. Claro que sí. Paco, ¿se puede vivir del campo? Vamos a ver, se puede vivir del campo siempre que no cojas la línea general. No sé si me explico. Sí, tienes sí. que coger ramificaciones. Sí, sí. Vale, como nosotros, pues en el tomate hemos ganado 2 concursos, a mejor tomate valenciano. En el kiwi hacemos un producto de calidad. Y bueno, y yo pues estoy al pie del cañón repartiendo fruterías de proximidad, claro, web, claro. Enviamos a Europa, ahí al pie del cañón. Pero tienes que hacer un producto diferente, porque un producto que masificado al final que no se diferencie de otro producto, claro. Ahora en estos momentos está muy mal. Claro. Pues Sara, oye, que enhorabuena por esta iniciativa, porque yo creo que matamos varios pájaros de un tiro, como tú dices, con esta historia, porque se habla de lo mal que está el campo, porque se pone de manifiesto una vez más. Que además dentro del sector sigue habiendo gente muy buena y también muy mala, y que se puede ayudar a la gente que lo necesita con acciones como esta. Yo espero que para la temporada que viene podáis encontrar una solución que sea buena para vosotras, para la familia, para la gente, y que no os veáis obligadas una vez más a hacer este tipo de historias. Así que Sara, de verdad, te dejamos porque sabemos que tienes muchísimo trabajo y que tenéis muchísimo trabajo. Muchas que hacer. Gracias. Y que tenéis muchísimos pedidos. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Gracias. Hasta luego, adiós. Y Paco, también te dejamos con los kiwis, ¿eh? Ahí a podar. Venga, a podar. Un ratillo más. Venga, un abrazo fuerte, hasta vale, luego. Un abrazo. Adiós. Tú sabes, pues ahí está.